Me siento extraordinariamente bien el día. Las calles de Verona no huelen a... Calma. Tranquilidad. Calle que es nuestra. Ciudad que es nuestra. ¿O no me di a entender, compañeros? Estoy de acuerdo contigo, Mercutio. No hay duda alguna de que esta ciudad, la ciudad de Verona, es nuestra. Y que quede claro, esta ciudad es propiedad de la familia Montesco. Hoy respiro aire de dominio, de poder. Eso sí, y escúchenme muy bien, si el día de hoy la vida nos quiere hacer una mala jugada, sí, que yo no respondo. ¿A qué te refieres con una mala jugada? Ay, Sansón. A ver, ¿cómo que a qué me refiero con una mala jugada? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar el día de hoy, en este día tan bello? Pues, no sé, güey. Para que eso sepan, que está bien entendido, los dos. Lo peor que nos puede pasar hoy, siempre, es encontrarnos con esas sabandijas de los Capuletos. ¿Pero qué carajos me encuentro en el medio de la calle? Me encantan las calles de Verona. ¡Muéstrame Verona! Claro, siempre y cuando no esté llena de cierta basura. Lo has dicho bien, Teobaldo. Nuestra Verona. Y sí, mientras no se impregne de basura. De apestosa basura. Por supuesto, Teresa. Pero encontrarnos con esta basura, pues no es ningún problema, porque para todo gran problema, escúchalo bien, siempre hay una solución. Muero por aplicar tal remedio. ¡Pues órale! Vamos poniéndole nombre al niño. ¿Qué te pasa, Sansón? Pues ellos empezaron. Recuerda que hay un pacto de no agresión entre familias. Pacto, que a estos cabrones les vale madre. ¿No te acuerdas lo que hicieron la semana pasada en el bar? El Sansón tiene razón, Mercutio. Ahorita que somos 3-3, ¿no? Me tienten, compañeros, no me tienten. Entonces, ¿qué, compañeros? ¿Me ayuden a limpiar las calles de esta basura? Pues órale, vamos haciendo la limpieza. Estoy verdaderamente cansado. Mejor dicho, harto, harto de tenerles tantas consideraciones. ¿Me oyen? Señor gobernador. Señor gobernador, ni madres. Se acabó. ¿Me oyen? Se acabó. He sido paciente y considerado con ustedes. Les he permitido que realicen sus trabajos sucios. Que trafiquen con cuanta porquería se les antoja. ¿Cuál ha sido mi única condición? No quiero enfrentamientos en las calles. No quiero disturbios. Ya ha corrido mucha sangre. La gente vive entre el terror y el caos. ¿Qué no se han dado cuenta? Hay un pacto de no agresión al que estuvieron de acuerdo ambas familias. ¿Dónde está? ¿Se ha cumplido? ¿Capuleto? ¿Montesco? ¡Claro que no! ¡Una más! ¡Una más y lo destierro de este estado! ¡Fuera de mi oficina! Capuleto, espérame un momento. Quiero platicar algo muy importante contigo, pero a solas.
¿Se irá, señor gobernador? Yo creo que ya sabes de lo que quiero platicar contigo. Mira, aquí en presencia de mi hijo Paris, quiero preguntarte si todavía estás de acuerdo en la propuesta que te hice, que tu hija contraiga matrimonio con mi hijo Paris. Pero, señor gobernador, si mi hija es pequeña todavía, acaba de cumplir 16 años. ¡Ja! ¿Edad que no se le nota? ¿Cómo lo dicen? Digo, que físicamente no se le nota esa edad. Pero mira, yo conozco muchachitas de su edad, jovencitas, que han contraído matrimonio. Les ha ido muy bien. Señor Capuleto, a mis 20 años me considero sumamente inteligente, audaz y hábil para los negocios. A su hija no le faltará nada. Al contrario, el dinero que la rodeará será abundante. Conmigo su futuro está asegurado. Además, a mí me quedan 4 años de gobernador. Yo puedo ser considerado contigo y con tus negocios sucios. ¿Qué es lo que me pasa? Porque desde que anochece hasta que amanece, tengo la misma sensación. Porque mis días son tan vacíos. ¿Dónde está la respuesta a tantas preguntas? ¿Por qué el amor se espera no entrar en mi vida? Rosalina, mi bella Rosalina. Es una chica bella, maravillosa, inteligente. Sí, tiene todo para ser feliz un hombre, pero ¿qué no me siento completamente feliz a su lado? ¿Qué es? Parece como una princesa sacada de un cuento, pero ¿sabes?
cuando estoy con ella, no me siento pleno. Siento como que algo me falta. Su compañía es agradable, placentera, pero no sé, siento que la quieres, pero no la amas. Aquí vamos. No. Te las pones. O sea, Rosalina era chulada de morra. Es más, tengo el remolino, Pepe. ¿Qué era? ¿Qué demonios es eso? Es una invitación. ¿Qué digo invitación? Es la invitación a la famosa fiesta antifaces de la familia Capulet. Bueno, ¿tú perdiste la cabeza o qué te pasa? ¿Cómo chingados crees que vamos a ir a la fiesta en la mansión de los Capulet? ¿Tú de plano quieres que nos maten o qué? Elemental, mi querido Romeo. Pero sabía que algo se iba a decir. Por eso mismo es fiesta de antifaces. Nadie se va a poner a ver quién está debajo del antifaz. Y es donde nosotros ganamos. Hasta Rosalina. Siempre te sabes con el eso. ¡Julieta! 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 ¡Ay, dónde caramba se habrá metido esta niña! ¿Puedo ayudarle en algo, señora? ¡Ay, sí! ¡Ava! ¿Dónde está Julieta? Pues hace un rato estaba en su habitación. Pues dile que baje. ¿No te acuerdas que ya nos invitamos? Por supuesto, señora. ¡Ah, mira! Ahí viene. ¿Me llamabas, madre? ¡Julieta! ¿Qué pasa? Pues, hijita, no tardan en llegar los invitados a la fiesta y tú todavía no te arreglas. Pero, mamá, mi arreglo es muy rápido. Aparte, es fiesta de antifaces. No es tan importante arreglarme esta tema de fe. Claro que es importante, hijita. Aunque sea fiesta de antifaces, es importante que esté bien arreglada. Ahora, déjame, por favor, a solas con mi hija, que tengo algo muy importante que hablar con ella. Sí, señor. No. ¿Sabes qué? Déjame nada. Quédate. Esto también te incumbe a ti. Abá. Dígame. No es hermosa, mi hija. Ay, señora. Si es la más hermosa de toda Verona. Ay, mi hijita. Mira, yo a tu edad. Pues, ya me estaba casando con tu padre. Claro. Tardamos unos años antes de tenerte, pero pues entonces yo era una jovencita también, llena de ilusiones, de amor, de romanticismo, hasta que decidí darle el sí al gran Fulgencio Caboleto. Y mírame, mi hijita, no me ha ido tan mal. ¿Y a qué viene ese comentario? Pues verás, conoces al galán. Muchísimo guapérrimo, ¿verdad? Hijo del gobernador, mi hijita. Ay, es un bombón ese muchacho, si está hermoso. Pues, lo he visto un par de veces. ¿Por qué? ¡Hijita! Es que el pobre país no solo quiere conocerte, se quiere casar contigo. Esto es el paraíso. ¿Sabes que todas las muchachas porque es nuestro invitado especial en la fiesta de antifaces? Esta noche empieza tu nueva vida, mi hijita. ¿Cómo le que no? Ándale, vaya a regarse, por favor, que quiero que luzcas encantado. Tengo el gran presentimiento
el amor de tu vida. Oh. Está bien. Vamos. Consentida.
mi favorita en toda la casa. Pero no seas tan dramática. ¡Dramática! ¡Ahora soy dramática! ¡No lo puedo creer! ¡Hola, Julieta! ¡Ay, por Dios! Bueno, yo me voy, ¿eh? Los dejo solos. Es un bombón. Hola. ¿Por qué no estás en la fiesta? Bueno, yo solo no me sentía muy bien. La música, el ruido, tanta gente, no me sentí incómoda. Bueno, espero que mi presencia no te incomode. No, ¿cómo crees? Está bien. Oye, Julieta. Te quería decir, Julieta, Hugo, ven un momento, tengo algo muy urgente que decirte. Hola, Julieta. Hola, señor gobernador. Papá, estoy en algo muy importante. Hugo, solo es un momento, ahorita regresas. Pues, podrá ser muy rico, guapo y apuesto. Y podrá tener locas a todas las chicas de Verona. Pero para mí, no significa nada. Yo creo que el amor verdadero llega cuando menos te lo esperas. ¡Más a Rosalina! ¿Por qué me sacas de la fiesta? No lo sabes. Estaba buscando un lugar solo, privado, para estar contigo. No, Rosalina, no es lo correcto. ¿Qué? ¿Y qué es lo correcto? Es que ¿no crees que primero deberíamos...? ¿Primero qué? ¿Deberíamos qué? ¿Rezar un rosario? Romeo, no ha habido una sola vez en la que me inventes cualquier excusa para no estar conmigo. Comento. A ver, Rosalina, por favor. Te lo voy a preguntar por única y última vez. ¿De verdad te intereso? ¿De verdad estás enamorado de mí? Hola, ¿estás bien? Sí, yo... Sí, gracias, solo contemplo la... La... ¿La qué? La belleza... del cielo. El cielo lleno de estrellas. Estrellas fuera del cielo, estrellas que poseen un brillo especial, un brillo que es imposible dejar de ver. Qué bellas palabras, siempre están en ti. Sí, bueno, no, bueno, quién sabe, de mí solo salen bellas palabras cuando mi corazón late de manera especial. Y ahora estará conmigo. Absolutamente. Entonces, creo que hace mucho que nos sentimos en la ciudad especial. ¿De verdad? ¿Nunca te ha pasado que acabas de conocer a alguien y sientes que lo conoces de toda la vida? No. Creo que nunca antes lo había sentido, pero... ¿Pero? ¿Cómo te lo explico? ¿Así como es? Eres muy hermosa. Gracias. ¿Qué haces aquí sola? Bueno, yo... ¿La fiesta es allá, eh? Salí a ver las estrellas. De las cuales no hay ni una. ¿Sí? Nublado. Sí, muy nublado. Pero me conformaré con ver el jardín, las flores y todo lo que hay alrededor. Sí, yo también. Además, ¿quién quiere ver las estrellas ahí arriba? Todas desparramadas, hechas bolas. Sí. Además son muchas. Tienes razón. Aparte... Está nublado. ¿Cómo te llamas? ¡Ay, niña! ¿Aquí estás? Por fin. Tu mamá te anda buscando por toda la casa. Espera unos minutos, Ava. No. ¿Qué unos minutos ni qué ocho cuartos? Ya te dije que tu mamá te anda... ¿Qué? ¿Yo a ti te conozco? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí?
quieres. Oye, espérate. Tú la dejas y te vas antes de que llamen los de seguridad. Entonces ella... Ella es Julieta. Es Julieta Capuleto. Y es hija de tu peor enemigo. ¿Te quedó claro? Ahora, lárgate. No. ¡Puede ser posible! ¿Por qué tenía que ser hija de mi peor enemigo? ¿Por qué? Conmigo.
sé mi esposa. Sí, sí quiero ser tu esposa. Vayamos lejos de aquí juntos. ¡Julieta! Es Ava, me tengo que ir. Dime dónde tengo que estar mañana y ahí estaré. Mañana a las 5, en la iglesia de San Bernardino. Ahí te voy a esperar. Hasta ¡Julieta! Por las calles de Verona me paseo, a ver si veo un minuto a esa mujer, porque de ella anda el fraile enamorado. No se te ocurre decirme que vienes a confesarte, porque no lo voy a hacer. ¿Para qué las babosadas contigo en el confesionario, nomás, Romero? Padre, necesito confesarle algo muy importante. Dime. Está bien enamorado. Cálmate, loco, ¿Qué es lo que tienes aquí? ¿No es un vestidito, eh? Es una sotana, más respeto, por favor. No, padre, ¿cómo cree? No. Estoy enamorado de una chica. De la joven más hermosa que sus ojos hayan visto jamás. Oye, sí, estás enamorado. ¿De verdad? Sí, porque la misma carita de pendejo que ponen todos los hombres por salir. ¿Sí, no? Pues sí, padre. Sí lo estoy. Y mucho. Y quiero que nos case de inmediato. No me digas que por fin decidiste entregarle tu corazoncito a Tomás a Rosalina. No, padre, no. Rosalina ya es cosa del pasado. ¿Y quién es la desdichada? Digo, la graciada, pues ya. Bueno, ahí está el pequeñito detalle. La chica de la que le hablo se llama Julieta. Y es hija de Fulgencio Capuleto. ¿Qué? ¡No mames, Romeo! ¡Ay, ¿sí te das cuenta de quién me estás diciendo? ¿Julietita Capuleto? ¿La hija de tu peor enemigo? ¡Oh, si estás pero bien pendejo! ¿Cómo se me cae? Definitivamente es un cátero. Ya lo sé, padre, ya lo sé. Pero eso no nos importa ni a ella ni a mí. No, a ustedes no, par de calenturientos. Pero a tu sobrino, ¿qué? ¿Ya le preguntaste? ¿O tienes miedo que te pegue un balazo? Padre, por favor. No, padre, por favor. No, puede ser. Precisamente por eso. Porque pretendemos ella y yo formar una familia sana, alejada de todo esto, sin guerra, sin familia, alejada de los charcos de sangre que invaden las calles de esta podrida ciudad. Padre, denos su bendición. Estás bien loco, cabrón, pero... También, pues, ¿a qué hora quieres que los cases? Siempre me convences. Te juro por mi vida, Teresa. Esta burla que nos hicieron pasar esos malditos perros no se va a quedar así. Prepara la mayor parte del armamento. Porque esta tarde, la sangre de los Montesco ¡cubrirá las calles de Verona! Teobaldo, el patrón sabe lo que vas a hacer. Digo, por lo del dichoso pacto de no agresión que se hizo en Santa Rosa. ¡Por supuesto que no lo sabe! Pero el patrón, lo único que le importa es que yo le entregue cada una de las cabezas de los Montesco en una bolsa y se arremiente a los pies. Me muero por hacer. ¿Cuándo iniciamos la cacería? Esta misma tarde. Buenas noticias. Me acaba de informar el Soprón que los Montesco estarán a estar en la plaza. ¿Cuál es el motivo? Eso sí que no lo sé. Solo sé que se reunirán con los italianos o algo así. Entonces, prepárense, porque la guerra ha comenzado. Queridos hermanos, nos encontramos esta tarde aquí en privado. De hecho, muy en privado, solamente ante los ojos de Dios, para presenciar el santo matrimonio
a este par de muchachos. Bueno, ya sin tanto rollo, los declaro marido y mujer. Everybody know. Muchísimas gracias, padre. De verdad que no tenemos palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. No te preocupes, hijo. Con que sea una familia de bien, me doy por más que bien servido. De eso no tenga dudas, padre. Que mi esposa y yo seremos las personas más felices de este planeta. Ay, Julieta, Julieta. Qué bueno que están bien los dos. ¿Qué pasa ahora? Este Ovaldo, niña, salió de la casa diciendo que era el fin de los Montesco y no sé qué tantas cosas más. Y ahorita que pasé por la Plaza Romeo, ahí miré a tu primo. Yo temo que si se los encuentra, lo peor pueda pasar. Puede ser. Abba, lleva Julieta a su casa. Pero Romeo, haz lo que te digo. Vamos. Enciérrate en tu cuarto y no hagas nada hasta que yo te avise. Está bien. Padre, no. Préstame su pistola. ¡No, te loco! ¿Qué es mi pistola, no? ¿Vas a cometer alguna babosada? No, padre, no. Usted confía en mí. Le prometo que no iré a cometer ninguna estupidez, sino al contrario. Quería evitar que suceda una. Por favor. ¡Sí, Romeo! Gracias. ¡No, hombre, carnal! ¡Qué capacidad para negociar tienes! Los italianos se fueron contentísimos. ¿Viste a Chaparrito Orejón? ¡A todo dijo que sí, el güey! Mira, Sansón, yo te voy a decir una cosa. Apréndanlo muy bien los dos. Los mejores negocios se hacen con la cabeza fría. Ojo, púntale. Con la cabeza fría. ¡Montesco! Vaya, vaya. También que le estábamos pasando. Caballeros, solo un par de palabras. ¿Un par de palabras? ¿Qué tal si resolvemos esto como los hombres? Una palabra y un golpe. Una palabra y un golpe. La misma razón que seguro mis manos se mancharán con tu sangre. ¿Acaso debo dártelas? ¡Mercucho! Eso quisieron. De meterse cínicamente en nuestro territorio. Es una burla que se paga con la vida. Pero que hay un pacto de no agresión. Y en ese pacto de no agresión también se incluyen las ofensas. Y eso quisieron. Es una ofensa para el honor de la familia Capuleto. ¿Lo ves? Tenemos un motivo para partirnos la madre. Mercucio, mejor vamos, ¿no crees? No vale la pena ensuciar nuestras manos con olor a perro. Además de que estamos en un área pública. Hay familias, niños, perros. ¿Qué? ¿Mercucho lo dijo o no? Hagamos que las armas salgan sobrando. ¡A golpe y palabra! ¡Podemos matarnos! Bueno, siendo así, entonces, ¡que se armen! ¿Qué te parece si bajamos nuestras armas y hacemos que las balas salgan sobrando? ¿Y si lo bajas tú primero? ¿Qué? ¿Me tienes miedo? ¿Un desarmado? ¡Por supuesto que no! Lo que pasa es que me puse a imaginar cómo sería una bala haciendo explotar tu cabeza. ¿Y
Está bien. De todas formas, Romeo pagará con sangre lo que hizo. ¡Ey! A Romeo no lo metas en esto. Él no tiene nada que ver. Pobre pendejo. Se ve que no sabes de lo que ha sido capaz el idiota ese. No sé de lo que me hablas. Pero ya te dije, no lo metas en esto. ¡Que no lo meta en esto! Se ve que no sabes cuál ha sido su última gracia. ¿Sabías que corteja a la señorita Julieta, la hija de su peor enemigo? ¡Eso no es meterse! Repito que no tengo idea de lo que hablas. Anoche, el pendejito ese, no sé cómo demonios, burló la seguridad de la mansión. Se introdujo hasta el jardín para encontrarse con la señorita Julieta. ¿Tú los viste? ¡Por supuesto que los vi! Hay cámaras de seguridad por todos lados. Y eso es una ofensa que se paga con la vida. Bueno, pues siendo así, antes de poner un dedo sobre Romeo, tendrás que pasar sobre mi cadáver. Créeme, Mercucho, que nada, nada me daría más placer que eso. Thank you.
Verona. Ay, no mames, Romeo, sí me hiciste, ¿verdad? ¿Sí? Él mató a mi primo. Y era casi como mi hermano. Y no me arrepiento de ello, padre. Pues sí, hijo, pero... por ello no solamente la policía te anda buscando. Los Capuletos ya pusieron preso en tu cabeza también. Ahora dime, ¿qué chingados piensas hacer? No sé, padre, no sé. He estado pensando y... llegué a pensar que... me quiero llevar a Julieta. ¡No! ¡Estás loco! ¿Cómo llevarte a esa muchacha? ¡No! ¡Definitivamente esa no es ninguna opción! ¿Entonces qué hago, padre? Déjame pensar. ¡Ay, ya sé! ¡Mira! Tengo un amigo, Gerardo Rincones. Gerardito era tremendo cuando estaba en Campesina. ¡Ay! Pero dime tus favores, mira. Vamos a hacer lo siguiente, él es extranjero. Le voy a decir que te lleves a la ciudad de Mantua. Allá tenemos compadres, Amador y Beatriz. Le voy a decir que ellos te den un armamiento, un tiempecito. Por favor, sí, me van a hacer el favor. Te vas y pasas una semana con ellos allá. Y sí, eso es lo que vamos a hacer. Sí, está bien, padre. Lo que usted diga. Oye, se te ve tu cara bien desencajada y se ve que no has dormido nada. Mira, te vas a quedar esta noche conmigo, al cabo es que aquí no te van a buscar. Y si te buscan, pues nos mando a chingar a su madre. Te prohíbo que nos hables así, mijita, ¿eh?
sabe, no han ido nada bien. El negocio ha ido de cara. Tú has visto todas las desgracias que le han caído a esta familia. Yo necesito una seguridad especial por parte del gobernador. Y el enfrentar con él nos augura una felicidad. Chiquita, mira, además, el joven padre está guapísimo. Mira, es inteligente, es buena onda, es sabio para los negocios, es un bombón, cualquiera conquista, Julieta. Pero a mí no, ¿qué me entiendes? ¿Te guste o no? En 2 días te vas a casar con él. ¿Por qué acerca esta mocosa? ¡Ay, ya, Fulgencio! ¿Cómo que si las cosas estuvieran también todas las semillas siempre sus pinches moños? ¡Tranquilo, mi amor! ¡Te va! ¡Hola, joven Mari! ¿Cómo está usted? ¡Ay, Mari, mi amor! ¡Ay, ¿cómo estás, Nico? Mira, precisamente ahorita mi esposa y yo estábamos hablando sobre ti y la boda con mi... Bueno, precisamente eso es a lo que venía. Ya está todo arreglado. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Sí, mijito, no te preocupes. Mira, tú arregla todo, mijito. Julietita está encantada con la boda. Así será. Sí, bueno, no, bueno, un poquito nada más, pero ¿a quién debo tan agradable visita, hija? Oye, ya me enteré por las muchachas estas, todas chismosas del pueblo, lo que le pasa a ti a Romeo, la verdad, es una verdadera pena, hija. Sí, padre, Romeo tuvo que irse a un lugar muy lejos, el cual nadie debe estar. Sí, Amanda, allá lo veo. Es que tú sabes, hija, a ese muchacho lo quiero como si fuera mi propio hijo y me siento responsable por su educación y su bienestar. La verdad, eso es. Sí, eso me tranquiliza un poco. Pero a lo que he venido a verle es a pedirle su ayuda. Esta vez no se trata de Romeo, sino de mí. Dime, hija, ¿en qué puedo ayudarte? Mi padre me quiere casar con un tipo al cual no amo. Y tranquila, tú dile, I'm sorry, daddy, estoy casada. Hello. ¿Sabe que lo que eres? No sé, hija, tranquila, ya sabes, no soy yo, solo soñaba. Ayúdeme. Hija, pero, ¿ya hablaste con tu padre? Sí, y no entiende razón. A él solo le importan sus cochinos negocios el hecho de que me case con el hijo del gobernador. ¿Qué? ¿Con Paris? ¡No! ¿Con ese muchacho no? Mira. Cuando él viene a la iglesia, en vez de ponerle las canastas, siempre se las quitamos, en vez de echarle monedas de santas ni el tamaño, ¿no? Ese muchacho no, definitivamente ese no. Padre, ayúdeme. ¿Y para cuándo tienes pactada esa dichosa boda? Mañana en la tarde. ¿Qué? No, en un poquito tiempo. Ay, esta cabecita, la parte que tiene que pensar, algo se nos tiene que ocurrir, hija. A ver, pensemos los dos. Quisiera morir. ¿Qué dijiste? Morir. Ya está, te mueres porque te mueres. Eso es. Padre, me está asustando. Mira, ven para acá, te voy a explicar. Mira, yo tengo un elixir extraído de una mandrágora. Un caldito que saco de mis plantitas. Cuando tú me des ese elixir, hace que bajen todos tus signos vitales a tal grado que pareciera que estás muerta, pero no lo vas a estar. Eso nos va a dar tiempo. Yo sé dónde está Romeo. Le hablo por teléfono, que venga, hacemos creer a todo Verona que estás muerta y le damos tiempo para que ustedes puedan oír. Es una estupenda idea. Pero ¿no hay riesgos para mi salud? No, hay que poner riesgos, que no me ves aquí paradito, todavía no pasa nada, hombre. ¡Sansón! Oye, ¿qué pasa? ¿Nadie te vio entrar? No, padre, ¿por qué? ¿Qué fue? Oye, ¿no sabes si Romeo todavía está aquí? ¿Por qué está Amando? Creo que sigue aquí en Verona, medianoche parte Amando. ¿Qué ocupa? ¿Tienes cómo comunicarte con él? Pues creo que trae un teléfono, pero lo usa poco, como está en el bosque, por la batería. Mira,
te voy a pedir un paro. Háblale por teléfono, por favor, o mándale un mensajito y dile que esta tarde Julietita se va a hacer la muerta, ¿sí? Vamos a fingir solamente la y que se muere, ¿sí? Para que sea el tiempo, yo te mando otro mensajito, viene por ahí y se va a matar, ¿sabes? Simón, ya está. Ya está. Muchas gracias. Dale, güey. Ay, cabrón, este no quiero saber qué me meten. Muy pronto, amor, me estaremos juntos. Después de esta noche, nada ni nadie nos separará. Ni el maldito odio de nuestra familia será amenaza para nosotros. Ya no me importa si la sangre sigue corriendo. Mientras tú y yo estemos juntos. Juntos y lejos de tanta ignorancia y crueldad de la gente. Ahí estaremos tú y yo, Romeo. Felices por siempre. Thank you.
¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Eso no te importa. Claro que me importa. ¿Acaso no sabes quién soy yo? ¿Y eso? Al que no le importa es a mí. Soy Varys, el hijo del gobernador. Y prometido de Julieta. ¿Prometido? ¿Y sabes quién soy yo? Soy Romeo Montesco, esposo de Julieta Capuleto. Ahora lárgate. Así que Romeo Montesco, el hombre más buscado del mundo. ¿Tienes idea de lo que te puede pasar con tan solo hacer una llamada a los Capuleto? ¿Tienes idea de la crueldad que usarán para desplazarte? Y los Capuleto me tienen sin cuidado. Ahora, como te dije, ¡lárgate! ¿Sabes qué? Los Capuleto no acabarán contigo. ¡Lo haré yo mismo! ¿Qué esperas? Mátame. Me harías un gran favor. No vales nada, ¿sabes? Precisamente. Porque sin ella, no valgo absolutamente nada. ¿Qué esperas? ¡Mátame! ¡Cobarde! ¡Dame! ¡Dame! Donde reina la paz y el amor, donde podremos ser felices.